congelados salarios durante más de 40 años. Los salarios reales estuvieron congelados en México y incluso en algunos años a la baja. Y queríamos recuperar una nueva estrategia al lado de un gobierno que iniciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nos pedía el apoyo de la clase trabajadora en este gran proyecto de transformación económica, política y social para México. Y decidimos hacerlo. Pero sí les quiero decir una cosa, no formamos esta confederación ni porque lo pidió el presidente de la República, ni el gobierno federal, ni nadie. No vino de arriba la decisión, vino de nosotros, de abajo, de los trabajadores, de los líderes, como siempre deben ser los cambios y las luchas sociales. Y así la integramos y así la formamos. Orgulloso de comentarles que a lo largo de este tiempo, de estos 3 años y medio, y a pesar de la pandemia que nos congeló y nos detuvo nuestras actividades, porque no podíamos tener reuniones como estas, o asambleas, o marchas, o concentraciones, por las restricciones sanitarias que había, pero a pesar de eso seguimos trabajando, consolidando la CIT. En cada estado de la República hemos venido formando una federación estatal. Hemos electo una mesa directiva que se ha hecho cargo de las tareas para cumplir los objetivos y la declaración de principios de nuestra organización. Y hoy quiero decirles con mucho orgullo que a 3 años y medio ya tenemos más de 1 millón de trabajadores miembros de nuestra cooperación a nivel nacional. Y vamos por más, y por mucho más.